Muy buenos días, primeras horas de la madrugada, aún no ha amanecido y ya ven que los cazadores, uno de los problemas que tienen es que no tienen catarro a la hora de madrugar. Aquí los tenemos a la cuadrilla número 42, lote que se va a batir hoy, muy cerquita aquí de Arenas de Iguña, entre Valdiguña y la localidad de Molledo de Portolín, lote de Montequemao, bonito lote y además muy cercano para cualquiera. Junto a nosotros, uno de los integrantes de este grupo, de esta cuadrilla, posiblemente una cuadrilla que se constituyó hace un montón de años y posiblemente, como digo, uno de los más antiguos. Él es Chema. Buenos días, Chema. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuántos años llevas en esta cuadrilla? Una de las cuadrillas con más solera de la cuenca del Besaya. Ya hace muchos años, empecé con Ángel y bueno, pues es la cuadrilla mítica del Besaya y bueno, pues siempre me he encontrado muy a gusto y entonces pues vengo ahora con su hijo y con todos los de la cuadrilla, vamos. Uh-huh. Que hay cuadrillas por ahí que cambian de jefe cada dos por tres porque debe de ser duro llevar a un montón de gente y tenerlos a todos contentos y lo que te digo, que hay cantidad de jefes de cuadrilla que lo llevan un par de años, lo dejan, lo cogen, o sea que cuadrillas que, no, pues el jefe es no sé quién, no, pues no es ese, es... Pues esta cuadrilla en la que estamos yo creo que siempre ha tenido Ángel Manco, Ángel Puente, y a raíz de su muerte es su hijo, ¿no? Yo creo que no ha tenido más jefe. No, nada más. Además ya sabemos que en las cuadrillas siempre digo yo y siempre lo he dicho que hay que ser algo dictador, porque si no es un cachondeo, que unos vienen, otros van y tal, y hay que siempre tenerlo muy, muy a rajatabla todo. Este lote, el que vamos a participar hoy, lote de Montequemao, yo creo que uno de los más atractivos de la cuenca del Besaya, ¿no? Sí, es el mejor. Yo aquí he matado jabalís buenos en el tiro del castaño y arriba también los he fallado en Cuchiseco, en lo que es la plana. Ahí he tenido mis grandes fallos, y luego pues toda esta zona de aquí de al lado de San Vicente de León, toda la castañera. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes alguna vivencia bonita de esta? ¿Algún recuerdo que tengas de cuando cazabas con Ángel Puente algún día que se te haya quedado grabado de esta cacería, de este lote de Montequemao? Pues hoy lo decía con la mujer, que mi mujer la tengo y la traje al principio, uh-huh. Y la llevé ahí a Cuchiseco, venga a andar hacia arriba y tal, y la mujer, pues claro, éramos novios, porque ahora cuando estamos casados ya es diferente todo. Y entonces la mujer se me durmió, que por cierto maté dos jabalíes y hice doblete. ¿Y ella no se enteró? Ni se enteró de nada. Y además tengo grabado en el árbol, he puesto yuki, es una cosa curiosa. Me entró ahí de la zona del río y me vino con venaos y bueno, pues ahí hicimos una faena guapa. Sí, señor, sí. Pues eso es lo que queda al final del recuerdo de la caza, pues sí, lances bonitos. Lances bonitos, los feos es mejor que se borren rápido. No, nada, pero también los feos hay que contarlos, porque yo ya voy fallando, ya van entrando los años y ya me tiembla el pulso, ¿entiendes? Y entonces pues he hecho lances bonitos y lances pues que te hacen el recuerdo y lo tienes durante un año en la memoria y toda vez que te pones a dormir, toda la noche te acuerdas de los... Y si es uno bueno, un navajero bueno, pues mucho más, claro. Que esta cuadrilla, no sé la distribución de puestos como lo hacen, si lo hacen al sorteo o no. Pero si imagínate que dan a elegir, ¿en qué lugar te colocarías hoy, si te dieran a elegir? Bueno, yo no tengo tampoco predilección, ya me cuesta andar y entonces hoy pues me recuerdo mucho la del Manco, de Ángel, y entonces me llevo la última vez a un sitio que le llaman no tengo cómo decirte, hay una fuente y tal, del que se lleva Bascal hacia la... Sí, lo conozco. Sí. Bueno, pues ahí, y Ángel se marchó más adelante a la braña de... ¿De la plana? A la plana no llegó, se fue hacia la zona joder, el monte este que hay... ¿cómo se llama? Navajo, a la braña Navajo, y ahí se puso y ahí nos estuvimos viendo por los prismáticos y tal, bueno, la sabes, yo con Ángel tenía muy buena relación y... Como decían muchos, estás enchufado siempre con él. Pues nada, Yuki, que tengas hoy suerte, que te entre un jabalí para que esta cacería de hoy sirva también para que la tengas en el recuerdo por lo menos durante un año. Hombre, no, o más. Y además, siendo viniendo de ti, mucho más. Pues gracias por haberme atendido, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos ahí parte de la cuadrilla afuera del restaurante esperando que agilicen el tema de permisos y demás para salir hacia el monte.
viene el perro, no ha matado a nadie. Hombre, y cuando son las 8:30 de la mañana, estamos viendo que esto se prolonga y lo que voy a hacer es subir hacia el monte, porque antes de que entren los monteros y comiencen a colocarse los puestos, siempre se ve algo de caza y tengo la oportunidad de grabarlo, así que vámonos a ir hacia el monte. Bueno, pues acabamos de llegar a la parte alta. Aquí tenemos el lote de Monte Quemao, parte de él. Y ahora trataré de buscar algún lugar desde el cual pueda tomar alguna imagen si es levantado algún jabalí. Ahí tenemos como ya comienzan a llegar tanto cazadores como curiosos que vienen a ver la cacería desde esta zona. Y aquí sorprendemos a esta primera hora de la mañana al ganado de monte, pastando aquí en esta ladera. Y ahí tenemos que este coche y esta persona que acaban de llegar es alguien que viene a ver la cacería desde esta zona alta. No porta armas, solamente un bastón. Y podemos contemplar una mañana muy tranquila, muy buena para la caza. No hace nada de calor y el silencio que tenemos aquí en el bosque, solamente se escuchan los campanos de las vacas. Y aquí en pleno monte tenemos lo que en su día fue una finca, aún se mantiene toda la pared por su contorno. Ya podemos observar cómo el helecho comienza a caer. Ahí lo tenemos ya seco, o casi seco, de color marrón. Y esto hace que se vea mejor un jabalí a la carrera. Y aunque estamos ya a finales de octubre, aún podemos oír algo de berrea. Ahí escuchábamos un par de machos, muy lejano, pero aún, como digo, a finales de octubre se escuchan. Y casi siempre que venimos a tomar imágenes de una cacería a este lote, solemos elegir esta zona. Hay veces que tenemos suerte, podemos ver algún jabalí, y otras que no. Esto, como todos los cazadores saben, es una lotería. Los jabalíes tienen muchas vías de escape, pero esta no es de las peores. Ahí tenemos la zona de la plana, en la que con toda seguridad colocarán algún puesto. Y ahí tenemos la zona del cuchillo, donde termina este lote y comienza el del tornillo, donde también colocarán dos o tres puestos. Ese de la parte baja, conocido por el castaño, es donde nos comentaba Yuki en la entrada de este reportaje que había batido algún jabalí. Y ahí tenemos a un puesto subiendo por ese caminillo, ese camino que hace el ganado de subir y bajar. Ahí tenemos un cazador subiendo a coger su puesto.
Bueno, pues antes veíamos como llegaba un coche, no sabíamos si era un cazador, luego ya veíamos que solamente portaba un bastón y aquí lo tenemos. Eres una persona que suele venir habitualmente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonio Pérez Rasilla. ¿Cazador de toda la vida? De toda la vida, sí. Uh-huh. La he visto más veces aquí en esta zona. Es una de las más querenciosas para el jabalí. ¿Por qué acude aquí? Porque es un buen monte y porque es un mirador estupendo. Si el 90% de las veces que se mueven jabalís, hay posibilidad de verlos aquí. Así es. Que acude mucha gente aquí a este lugar, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora es temprano, tardará un poco en llegar, pero sí se llenará también. Que bueno, usted es lugareño, vive por aquí por la zona. Esta mañana me comentaba gente también que se ven jabalís. Durante la semana se han visto bastantes jabalís en el lote. Bueno, yo lugareño soy de nacimiento, pero actualmente no vivo aquí, vivo en México. Ajá. Lo que pasa es que llevo en México 34 años. Sí. Pero antes de irme era cazador de toda la vida. Empecé cazando caza mayor, después me pasé a cazar la sorda. Y ya con estos años solamente mirar. O sea que cuando viene de vacaciones no practica nada de caza. No, no, nada más ver. ¿Y qué le parece de los montes y de la caza? Desde la época que usted cazaba a ahora, a la actualidad, ¿ha cambiado mucho? Mucho, mucho. Ahora hay más jabalíes que nunca. Antes, en los años 50 y tanto y 60, para encontrar una demanda de jabalí había que recorrer todo el monte y muchas veces te ibas de vacío. Pero también ahora es cierto que tienen menos defensas, ¿no? Con las pistas, los todoterrenos, las emisoras, los... Cosas que antes no había. Sí, pero el monte está más cerrado también porque cada vez hay menos ganado. No se hace tanta leña como se hacía antiguamente. En fin, que yo creo que hay más caza ahora que antes. Uh-huh. Lo que ha bajado ostensiblemente ha sido el venado, desde unos años para acá, pero y el corzo. Pero... ¿Y eso a qué cree que es debido? ¿Al desgaste o a las nevadas estas intensas que hemos tenido en los últimos años, pues, que ha habido mucha mortalidad? Hay de todo, yo creo que... Todo ha influido, ¿no? Todo ha influido, se ha matado mucho venado y mucha hembra. Y la última nevada, yo no estaba aquí, pero oí por la televisión que había sido muy dura, sí. Pues nada, aquí pasaremos la mañana juntos, a ver si tenemos suerte y vemos la carrera de algún jabalí. De acuerdo. Venga, gracias. Gracias, Tomás. Bueno, pues la cacería va lenta, muy lenta. Cuando son las 11 de la mañana parece que se empieza a escuchar algún perro en la parte baja sobre el pueblo de los Yares. Ahí tenemos más gente dirigiéndose a este lugar para contemplar desde aquí la cacería. Ahí tenemos un perro con una demanda muy lejos de nosotros. Vamos a ver, va en buena dirección.
Ahí aparece un montero en la parte baja. Ahí le tenemos cortando toda esta parte baja. Parece que de momento no tiene nada. Acaban de levantar un jabalí en esta parte baja. Pues tenemos la fortuna de verlo. Escuchamos tiros en la parte baja. Parte baja. Abajo de todo, ¿eh? Por bajo la feitería, ¿eh? Tiro de coche seco. Bueno, pues parece ser que por la emisora ha comunicado el cazador que disparaba que se le ha ido. Están saliendo ahora mismo las ventosas. Están ahí dos paisanos por las cabras. Sí, te he visto antes. ¿Dónde va? Ah, sí, sí, ahí, donde las cabras. Nos aproximamos ya al mediodía. Y tenemos que la gente sigue contemplando la cacería. Ahí tenemos a ese montero animando a otro perro donde levantó antes. Muy buenos días. Comenzábamos este reportaje hace apenas una semana en Montequemao, con la cuadrilla número 42, la cuadrilla que dirigió Ángel Puente, Ángel el Manco, y que ahora dirige su hijo, Angelín.
Se levantó algún jabalí, bueno, luego incluso se hizo el cupo, pero es muy complicado con una cámara, como lo he dicho siempre, estar en el sitio exacto por donde va a pasar el jabalí. Hay veces que tengo suerte y otras veces que no lo tengo. En esa ocasión se levantó un jabalí muy cerca de donde estábamos, pero fue imposible de poderle tomar una imagen. Eso es lo que voy a hacer ya siempre, estar en un lote, grabar lo que pueda, parar, no rellenar solamente con imágenes y continuar en otro lote. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hoy se caza el lote colindante a Montequemao, el lote de Baucerezo. ¿Qué ocurre con este lote? Pues que me conozco bastantes lotes, unos de cazar y otros de estar grabando, pero este no le conocía, jamás había estado en él. Y me he buscado un amigo que es jefe de cuadrilla que hoy venía a visitar esta cacería. Y nos vamos a situar en un sitio que posiblemente, si hay algún levante, tengamos oportunidad de grabarlo. Pero como antes dije, es una lotería, es una suerte. Él es Dani. Dani, buenos días. Buenos días, Tomás. Jefe de la cuadrilla número 20, 91. Un lote que lo tienes muy cerca de tu domicilio, que me imagino que lo conoces muy bien. Sí, sí, sí. Estamos al lado de Molledo, la cuadrilla mía es de Molledo y bueno, pues lo tenemos cerca. Lo conocemos bastante bien. ¿Te dan a elegir, Dani, entre Montequemao y Baucerezo y con cuál te quedas? Hombre, yo siempre he mirado por Montequemao, siempre. Lo que pasa que, bueno, varían, los montes varían y Baucerezo también está muy bien. Pero, vamos, Montequemao yo siempre seré de Montequemao siempre. Que escuchábamos abajo en el bar, mientras que se preparan permisos y documentación y demás, hay mil comentarios. Hoy hemos comentado que durante la semana alguien había visto entrar, unos decían que 18, otros que 20 jabalíes por la parte alta. Pero también hoy hemos comentado que es una época del año que los jabalíes están muy reunidos y que lo mismo los tienes hoy en el lote que mañana están en 5 lotes más allá. Y que si están reunidos posiblemente sea porque hay presencia de lobo. ¿Puede ser? Puede ser también. Puede ser, influye bastante, el lobo también influye bastante. Ahora mismo acabo de hablar con un ganadero que la ha visto hace 2 días y bueno, pues sí, sí, sí influye, sí influye. También oíamos a alguien allí también comentar que si estos días en la parte alta de este lote había visto una cría de lobo. Sí, sí, también me lo han contado allá abajo en el bar y habían visto una cría pequeña. O sea que si estaba la cría, los padres muy lejos no están. Pues fácilmente que estén cerca, fácilmente que estén cerca. Además han matado, el ganadero este me acaba de decir a mí que han matado, pues no sé si un potro y 3 becerrucos o algo así. O sea, y que el jabalí es uno de los platos apetecidos también del lobo. O sea, donde hay lobo, el jabalí procura no estar en ese lote. Claro, efectivamente. Oye, los jabalís con los lobos no, no... Y que eso que nos comentan de que están agrupados, que es principio de temporada, posiblemente sea por eso, por el miedo que tienen al lobo, a las jabalinas paridas con las crías se apiñan, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que sí. El jabalí es un animal muy listo también, ¿no? El lobo también es listo, pero el jabalí también es listo. O sea que agruparse se tiene que agrupar para defenderse, eso está claro. Bueno, pues que como pueden ver, la mañana está muy, muy cargada de niebla. Incluso todo esto hace muy poco estaba tapado. El grupo ha estado esperando en Bárcena de pie de concha hasta que la niebla bajase, se quitase. No se ha quitado del todo, pero es un poco tarde ya, así que no vamos a perder tiempo. Los monteros van a entrar, voy a ver si puedo coger alguna imagen de los monteros y a partir de ahí, Dios dirá. Si tenemos suerte, si pasan por aquí, si no pasan, así que luego continuaremos hablando. Ahí tenemos un grupo de monteros. Están equipándose y a punto de sacar sus perros del remolque. Me imagino que comenzarán a colocar los collares localizadores, que son también monteros de la zona. Son de Silió. Ahí tenemos con el chaleco rojo Alberto, con el chaleco azul su hermano Ángel y más de fondo Rubén. Como antes decía, les tenemos los collares localizadores. Alberto, ¿me puedes contar cómo funciona el tema de los collares? ¿Qué es lo que haces? Te veo metiendo en una emisora una numeración. Cuéntame cómo funciona. Esto es cosa buena, es buen invento. Para coger luego los perros lo mejor que hay. Pero vamos a ver, ¿tú sabes en cada momento qué perro es el que estás por sí, una numeración? Por el nombre del perro y por numeración. ¿Y eso lo metes? ¿Esos datos los metes en esta emisora? En esta antena, sí. Luego después te va dando, si el perro está andando, está parado, la distancia a la que le tiene, todo. O sea que es caro, pero es bueno, ¿no? Un buen invento para el montero este.
Pues muy bien, nada, os voy a seguir como se los colocáis, los perros. Muy bien. Ahí tenemos el primero de los perros. Mira, mira. Ven, ven. Veo que pones dos collares, Alberto. ¿El rojo para qué es? Este, con el número de teléfono y el nombre del, o sea, del propietario. Es el, más o menos el collar que se ha utilizado toda la vida, ¿no? Sí. El de diario. Y este es el GPS. Lleva el GPS aquí por fuera. Ven aquí, hombre. Quieto. Que también con ese GPS, un perro que va de Levante, estás detectando más o menos por dónde va el jabalí, ¿no? Está siguiendo continuamente, sí. Sabes más o menos que a poca distancia delante está el jabalí. Te va marcando el recorrido que va haciendo, sí. Esto se debe usar solo para buscar los perros. No para saber por dónde va el jabalí, ¿no? Para el jabalí ya están los puestos. Alberto, ya una última pregunta. Es un lote que le tenéis bastante cerca de vuestro domicilio. Sí. ¿Le habéis mirado durante la semana? La verdad que yo no. ¿Y habéis oído algún comentario de que tenga jabalí, de que no lo tenga? Sí, que la cacería anterior han echado muchos. También he escuchado abajo en el bar, mientras que hacían los permisos, que si han visto entrar bastantes grupos de jabalí juntos. ¿A qué crees que es debido a que estén tan en grupo ahora, en esta época del año, los jabalíes? ¿Miedo a los lobos, quizá? Pues se van agrupando, los jabalíes se van agrupando, los machos buscan las hembras, con las crías, se van haciendo pequeños grupos ellos. Pero que no tiene nada que ver que hace dos días vieran entrar aquí un grupo, que a lo mejor no lo tenemos aquí, ¿no? ¿Se mueven mucho ahora por la comida o no? Hoy igual están en Montequemao, pero bueno, alguno habrá. Si han echado tantos, alguno tiene que haber. Pues muy bien, cuando... Para mí este lote ahora mismo es mejor que tiene la cuenca del Besaya. Sí. Hablaba antes con un jefe de cuadrilla, cuando he hecho la entrada de este reportaje, para él el mejor era Montequemao. Pero bueno, para cada los gustos... Uno, para gustos. Cada uno tiene una opinión, pero para mí ahora el monte que más jabalís tiene de la cuenca del Besaya es este, o Cerezo. Pues muy bien, os voy a seguir un poco, ¿vale? ¿Vale? Ven, Rín, mira. Alberto, estoy viendo aquí una señal indicativa que pone zona de caza. Esto es algo que llevábamos demandando hace mucho tiempo. Pero es la primera vez que lo veo. Eso es cosa de la guardería, del guarda la habrá colocado. Pero que está muy bien, ¿no? Por un senderista, por lo menos que esté informado de que aquí se está realizando una cacería, ¿no? Sí, la verdad que sí, que así debería estar todas las cacerías. Vamos, que no puedes prohibir a nadie que pase andando, pero que por lo menos esté informado. Que lo sepa, que pues hay batida aquí hoy. Es la primera vez que lo veo y un 10 por esta idea. Está muy bien. ¿Qué, cómo está ya el tema? ¿Se puede entrar o esperamos? Esperar, que aquí hay niebla ahora mismo. Vale, cuando se dice algo. Bueno, pues aquí escuchábamos como este otro montero, Ángel, hablaba con el jefe de la cuadrilla preguntando si ya podían entrar. Pero por lo visto en la parte alta tenemos niebla. Ángel, una pregunta a ti, muy corta, que casi siempre que pregunto algo a algún montero, y sobre todo de las armas, casi todos portan rifle 30-30, por lo corto que es el cañón, por lo manejable para andar entre la barda. ¿A vosotros os veo a los tres con rifles más potentes? No, a mí es que el de palanca y eso no me gusta.
cuesta, eso sí. Pero es cierto que son más cómodos, sí, ¿no? Son más cómodos, pesa menos. Y no te supera el cañón la cabeza, no se te traban la barba, ¿no? A mí es que, claro, eso es para gustos. A mí los de palanca y eso no me. Da. No me va, no. Pues nada. Muy bien. Venga, toma. Hasta luego. Bueno, pues aunque han escuchado al jefe de la cuadrilla que aún no pueden entrar, lo que sí están haciendo ya es tomando posiciones y tener el terreno ya adelantado. Bueno, y aquí tenemos al otro montero, Alberto, que le voy a hacer la misma pregunta. Alberto, para un montero este rifle es un poco delicado, ¿no? Y encima con mira telescópica, vosotros que andáis entre barda, matorral, con perros amarrados, ¿no? Sí, este... No es el clásico rifle que llevan los monteros, ¿no? El 30-30. Es más bien para el tiro. Uh-huh. Cerrojo, aunque yo... El cerrojo me gusta mucho. Pero el automático es más... Uh-huh. Más práctico. ¿Y el de palanca nada? Palanca... Eso a mí no me va. El cerrojo. Cerrojo lo tomas. Yo tengo este cerrojo y automático. Para montear lo mejor es el automático, pero... Al fin y al cabo vas tirando de lo que te va... Uh-huh. Entrando por el ojo. Pues muy bien, harás como tu hermano y como Rubén, ir tomando posiciones ya, ¿no? Sí, vamos a asomarnos un poco allá y ya cuando mande Quinito entrar, entramos. Que debe faltar algún puesto de colocarse. Bueno, todavía. Lo que yo creo que le he oído es que tienen un poco de niebla. Arriba, en la parte de arriba igual sí. Igual tienen que corregir puestos y situarlos más bajos. Son bancos que van y vienen, yo creo que levantan. Está levantando poco a poco. Pues muy bien. Muy bien, toma. Pues ya tenemos aquí a este montero. Entrando por el monte. Estamos viendo que el helecho, aunque se está secando, ya lo vemos totalmente marrón, pero no ha caído, aún está de pie. Lo que dificulta la visibilidad de los jabalís. Y hemos visto cómo venían juntos los tres monteros y aquí se han separado. Van a cortar dos zonas diferentes del monte y todo eso sucederá cuando el jefe de la cuadrilla, por emisora, dé la orden de que estos monteros pueden entrar, pueden comenzar. Ahí la tenemos pasando por la zona alta del conocido Prado de Antonio, lugar que siempre suelen colocar algún puesto. Y en dirección a la Peña Robla, que la tenemos allí. Esa será la parte que cortará este montero. Y aquí tenemos en la parte baja del Prado Antonio un grupo de curiosos aficionados a la caza mirando el desarrollo de esta batida. Pues ahí tenemos este montero, Alberto, que hablábamos hace un momento con él. Que aunque no puede entrar, no puede soltar los perros, lo que sí que está haciendo es mirando el suelo y tratando de localizar algún rastro para a la hora de soltar tenerlo ya hecho. Tenemos los perros muy atentos al roce, a los helechos. Y nos comentan que justo por donde está pasando el montero y un poco más abajo son los pasos habituales del jabalí una vez que es levantado. Tenemos que hay bastante ganado del monte y tenemos al montero que solamente lleva amarrado un perro, tiene plena confianza en nosotros. Ahí tenemos otro grupo de monteros.
con ellos para atrás, para la dirección allá al arbolado ahora. El perro llega. Sí, ahí tengo el perro. Dos perros van sueltos. Ahí lo he visto yo, sí. Hasta ahí, sí, por ahí. Tres perros, se van tres. Ah, claro, es que ahí se meten los perros, ahí en la barda y pones. Sí, ahí bajó. Sí. Bueno, pues ahí acaba de levantarse un jabalí ahí. Por los cuatro. Ese jabalí va a salir a pegar ahora. A la columna, Ricky. ¿Eh? A la columna. Sí. Aquí, a la columna esa. A la columna. Habla arriba, ahí está Jorge y Robert. Ahí tenemos los perros, ¿cómo siguen ese levante? Atentos en Peñarobla. Jorge, tened cuidado en Peñarobla, callar las emisoras. ¿Los machos? Sí, sí, mira. Marcos, por la fila de las columnas van los perros ahora, ¿lo ves? Vale, se tira abajo, ¿eh? Ya, se está entrando abajo el perro. Vale, porque tengan cuidado los agudos. El perro parece que se tira para abajo, ¿eh? Se tira como a bromar para abajo. Mira el jabalí aquí abajo. Pues viene aquí, ¿eh? No, no lo he visto, no. Esto, ya me gusta ver el jabalí. Va, esa vaca oscura que hay ahí. Bueno, pues por donde esa vaca acaban de ver el jabalí. Hay que pasar por la cumbre de aquí, por esa cumbre tiene que pasar. Por el árbol seco. Vamos a ver si le vemos aquí ahora. Eso se vuelve a la cámara. Tenemos aquí mucho lecho. Callaros, no habléis aquí. No habléis. Tiene que pasar por aquí. Cuesta que ya toma, mírale por aquí, mírale por la cuesta de allá, mírale por donde sube por la cuesta arriba. ¿Le veis? Ah, sí, sí, le tengo. Le tengo, ahí tenemos el jabalí. Mire para acá. Ahí tenemos el jabalí. Ahí le tenemos. Se está vendiendo abajo, ¿eh? Ahí tenemos el perro por donde veíamos antes al jabalí. Tenemos a este sabueso siguiendo el rastro por toda la lechera. ¿Ves dónde está el perro? Por ahí le he visto yo saltar, más o menos por donde se va el perro. Parecía más grande cuando venía por ahí. Es chico, es una criada. 30 kilos. Pues no ha habido nadie. Porque claro, está dentro del monte, ¿de acuerdo? Ese tiro va a los tiros. Y aquí tenemos como cada vez llega más gente a ver esta cacería. Y es como una chulería, pero...
Toma. Ven. Anda, ven, corre. Ven, anda, chiqui. Ahí tenemos otro perro que viene con otro levante. No sabemos si será la misma cría de antes, será otra. Parece que ha perdido el rastro. Vamos a ver si lo vuelve a localizar. Ahí tenemos muy cerca de nosotros un puesto que acaban de situar. No es un montero, ¿eh? Lleva un perro. Mira, se volvió. No, viene para acá. Está viendo. No le tengo. Espera. ¿Está más arriba de la columna? No. Callaros, hombre. Ahí le tengo. Este es mayor que el de antes, ¿eh? Sí, es mayor que el de antes. Vas a ver bien por la cuesta. Mírale. Qué negro es, ¿eh? Sí, ahí tenemos. Qué guapete, a ver si paso un poco con suerte. Pasa por aquí debajo. No. Va a cruzar a la daca, lo más seguro. Vamos a ver que le están viendo ahí. Mira, ya está en la lechera. En la lechera, mira. Por ahí arriba. Dale, mira, por el de antes, Tomás, por el de antes. Ese pesa ya hace un poco. Sí, le tengo. Se está parando, ahí ha arrancado. Ahí sube con la cola afinada, parándose, escuchando. Está parado. Ahí ha vuelto a arrancar. Cago en Dios, que viene sin perros ese jabalí. Ahí sube. Que es difícil Marcos. Verle entre la maleza, ¿eh? Ahora ahí le he perdido. Marco. Le tengo arriba. Marco. Ya. Marco. Ha pasado arriba ya. Aquí está. Bueno, vamos a esperar ahora a ver si aparece un perro. Se acaban de disparar. Otro disparo. Vamos a ver. Ahí tenemos al montero aquel correr. Vamos a ver si le ha batido. Sigue corriendo, vamos a ver. Él ha efectuado dos disparos. Y todo parece indicar que se le ha escapado. Ya tenemos un perro que acaban de meter, pero baja contra rastro. Pues esta mañana hablábamos aquí con estos monteros de Silió, aquí tienen los remolques. Y justo ahí a la derecha tenemos a uno de ellos. Él es Ángel.
le preguntábamos por el rifle. ¿Y eso que ha disparado sobre el jabalí? No sabe si le ha batido o no. Está esperando que llegue algún perro. Ahí se escuchan llegar perros. Vamos a ver si aparecen por aquí donde le han disparado y solucionan si está herido, si está muerto o si se ha escapado. Arriba en la parte alta tenemos otro montero con dos perros que viene de la zona de Molledo. Ahí escuchamos llegar el perro que le traía. Vamos a ver si llega aquí donde le han disparado. Lógicamente ahí el jabalí ha hecho un quiebro al ser disparado. Vamos a ver si el perro es capaz de coger la dirección que ha tomado. Tenemos un montero que se aproxima también. Acabamos de escuchar también un tiro en la parte alta. Aparecen más monteros, vienen a apoyarse unos con otros a ver si localizan este jabalí en caso de que haya sido abatido. Bueno, pues aquí tenemos el montero, el dueño de la perra que traía este último jabalí que fue disparado. Fue esa perra blanca que la tenemos allá muy cansada. El jabalí deja algo de sangre, pero muy poco, porque ha cogido toda la cuesta hacia arriba, por lo tanto la herida que tiene es superficial. Aquí tenemos a Marcos, él es el montero que ha levantado este segundo jabalí. Marcos, un poco complicada la cacería durante la mañana, luego se han cruzado, se han cruzado muchos rastros, ¿no? Mira, para arriba y para abajo han estado por ahí, y luego, no ha habido manera de sacarlos. Y luego estas crías que lo complican mucho, ¿no?, a los perros, que dan muchas vueltas, que no rompen hacia los tiros. Que va, bueno, ya lo has visto, lo que les ha costado subir ahí arriba. Así que eso te contaré. Por ahí debe venir otro. Pues vamos a situarnos donde estábamos, a ver si tenemos la oportunidad de volver a grabar otro. Vale, pues a ver si tienes suerte, que ya no es el único que has grabado hoy. No. Bueno, pues abríamos el reportaje esta mañana con este amigo de aquí, de la zona de Molledo. Él es Dani, jefe de cuadrilla, y me enseñaba un lugar. Dani, me has enseñado un sitio que siempre que hay una cacería en este lote, aquí voy a estar. Es un tiro bastante seguro, es una zona que frecuenta el jabalí, como me has dicho esta mañana. He tenido la oportunidad de grabar un par de ellos. Cuéntame cómo has visto tú la cacería, Dani. Hombre, la cacería está interesante, todavía no se ha acabado de hacer el cupo, pero bueno, está interesante. Y bueno, le hemos visto un par de jabalís. Pero está un poco enredada por la mañana, ¿no? Sí, ha estado fría, la mañana ha estado fría. Quizás sería porque eran crías y daban muchas vueltas, bueno, y se han mezclado los rastros también. Sí, una cría por lo menos hemos visto pasar, oye, es pequeña y bueno, pues ya sabes, las crías empiezan a voltear y ya sabes que cuesta mucho echarlas. Bueno, que también se levantó en la parte alta, no sé el nombre, no me acuerdo, Peñas algo. Se levantó un jabalí muy grande que le levantó Alberto, pero ese desapareció del lote, se pasó para Montequemao, ¿no? Sí, ese se escapó, sí. De Peñarrola era un jabalí bueno y bueno, pues se ha escapado. Los jabalines grandes están por ahí. Bueno, que eran ya aproximadamente las 12 de la mañana y te oía decir, es la primera vez que estoy aquí y que no veo ningún jabalí. De repente, en 10 minutos, en un cuarto de hora, hemos visto un par de ellos. Sí, la verdad que sí, que es que llevan últimamente las cacerías, que se echan últimamente los jabalís muy tarde, pero bueno, que se han echado ya tarde, pero bueno, hemos visto correr, que es lo importante. Pues Dani, nada, que gracias por traerme aquí, por enseñarme el sitio, ¿eh? Yo ya con esto acabo, vale. Y nada, nos veremos pronto en el monte otra vez, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, tío, Dani. Hasta luego. Y ya con esta imagen, con este monte tan bonito y con esta horrible columna afeando aquí el paisaje, vámonos ya de retirada. Y para llegar a la cacería que estábamos, hay que atravesar este bonito pueblo de Pie de Concha, y no podíamos terminar la cacería con una imagen de esa horrible columna, teniendo cosas más bonitas como pueda ser esta barriada. Bueno, pues aquí concluyó esta jornada de caza en el lote de Baucerezo. Un bonito lote, un lote que lo tengo muy cerca de donde yo vivo habitualmente y que nunca había estado cazando ni tomando imágenes en él.
La verdad que el lugar donde nos situó Dani, lo hablábamos antes con él, perfecto para ver cualquier paso de jabalís, si son levantados en una zona o en otra. Me comentaba que ahí hay cuadrillas que sitúan puestos y hay cuadrillas que no. El colocarlos o no colocarlos, pues que es que son tiros intermedios y evitan que los jabalíes entren en los puestos que están cerrando el lote. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que el criterio de no ponerlos es bueno. Y nada más que al final tuvimos fortuna de ver un par de jabalíes correr, que es muy complicado. Encima los jabalíes no eran muy grandes y había alguna zona donde el helecho todavía no ha caído, aunque sí que está seco, pero no ha caído. Y lo dicho, mucha fortuna. Así que nada, que haya sido del agrado de todos ustedes y sin más, hasta la semana que viene.